están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Topo de el día de hoy. Estamos aquí en un nuevo video bastante importante para este canal, ya que traigo el remake de este video. Y bueno, pues espero que les guste la calidad del video, espero que les guste la edición y tanto que pues les sirva a la hora de que hagan este procedimiento. Así que por favor suscríbete al canal y deja una manita arriba, porque pues este video está bastante para chuparse los dedos. Así que les dejo con el tutorial. ¡Vamos allá! Pues el primer paso que tendremos que hacer es quitar toda fuente de alimentación de nuestro equipo. En este caso solamente vamos a poder o vamos a tener que retirar la batería de esta. Pues bien, el siguiente procedimiento que vamos a hacer es retirar completamente todos los tornillos. Recuerden que puede haber tornillos escondidos debajo de los tapones o de los hules que tenemos en la computadora. Así que tengan mucho cuidado a la hora de destapar esta parte, porque pueden llegar a romper alguna base de tornillo. Bueno, el siguiente procedimiento que vamos a hacer es retirar la tapa. Recordemos que la mayoría de las computadoras son diferentes a la que estoy desarmando, ya que hay muchas que tienen la tapa y dentro de esa tapa pues viene a lo mejor el disco duro o la tarjeta de red. Pero recuerden que pues las computadoras actuales de hoy en día tienen más o menos este mismo diseño, que es muy compacto. Así que recuerden quitar con mucho cuidado la tapa. Bueno, con la brocha que tenemos vamos a empezar a sacudir un poco el polvo que tenemos del lado del ventilador del procesador. Tenemos que tener en cuenta de que no tenga mucho polvo, porque si no, no va a poder expulsar correctamente el aire. Así que procederemos a limpiar. Bueno, para tener un poquito de mejor limpieza vamos a retirar todo lo que es el soporte de la refrigeración o de la ventilación de nuestra laptop. En este caso tienen unos pequeños tornillos que van numerados. Tenemos que seguir ese mismo orden para poderlo sacar correctamente. Y así procederemos a seguir limpiando con la brocha. Aquí tuve un pequeño fallo. La cámara se me apagó porque se le acabó la pila. Así que bueno, en esta parte tienen la perspectiva de lado. En esta parte vamos a retirar lo que es el ventilador de nuestro disipador. ¿Por qué? Para tener una mejor limpieza y que este funcione correctamente. Bueno, lo que ahora procede es sacar nuestra memoria RAM y con un borrador vamos a limpiarla. Bueno, lo siguiente que sigue es bastante importante. Tenemos que poner pasta térmica en nuestro procesador. Recordemos que no tenemos que poner demasiada pasta térmica, así que antes de ponerla tenemos que limpiar con el paño. Tenemos que limpiar toda esa área del procesador con mucho, mucho cuidado. Recuerden no tener un paño que suelte pelusa o algo así, simplemente que sea un paño de liso o de seda. Pues bien, ya llegamos a esta parte donde vamos a reensamblar nuestro equipo. Recuerden bien dónde va cada pieza y recuerden bien que no les tiene que sobrar ningún tornillo, porque si les sobra es que por ahí hicieron algo mal. Así que bueno, pues vamos a proceder a reensamblar nuestro equipo. Por último, vamos a encender nuestro equipo y vamos a ver
si funciona correctamente. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado este bonito video. No olvides suscribirte, dejar una manita arriba que se agradece muchísimo. Y por favor, compártelo con tus amigos para que vean, pues, que es muy fácil darle un mantenimiento básico y que con esto vamos a evitar que nuestro equipo se esté dañando o sobrecalentando con el tiempo. Así que bueno, deja tu like, tu manita arriba y nos vemos en un próximo video. Bye.